La historia del Año Nuevo Chino se remonta al 2600 a.C. y su horóscopo tiene diferencias en comparación con el horóscopo occidental. El horóscopo chino es uno por año, un signo por año, y en el horóscopo occidental es uno por mes. Residentes chinos en San Antonio lo celebran con la misma emoción milenaria que en Asia. In San Antonio, basically have a lot of people pay attention. Dice que actualmente mucha gente en la ciudad del Álamo presta atención al horóscopo chino y esperan su llegada para que entre la suerte en sus vidas. Este año el horóscopo chino comienza hoy, 31 de enero, y toca el turno por todo un año al caballo de madera. Cada 60 años se repite el elemento en cada animal. Los elementos son el metal, la madera, tierra, fuego y agua. El caballo de madera que es este año se va a repetir dentro de 60 años otra vez. La diferencia está entre que cada elemento te va a dar una fuerza o una debilidad. Según la historia, Buda quiso reunir a todos los animales antes de partir de la tierra, pero solamente 12 fueron los que acudieron a su llamado. En agradecimiento, Buda puso el nombre de los 12 animales a cada año según el orden en el que llegaron. Y ahorita ya el cobarde ya no va a ser cobarde. Se va a enfrentar al jefe que lo maltrata, se va a enfrentar el pueblo al presidente que lo humilla, se va a enfrentar todas las situaciones de poder y los poderes van a caer cuando son poderes negativos. En San Antonio viven cerca de 50.000 residentes provenientes de China y se realiza en estas fechas un gran festejo en el Instituto de Culturas Tejanas para la comunidad asiática. La comunidad hispana soporta todos los eventos en San Antonio y en el Asian Festival vienen muchísimos porque vivimos todos juntos aquí. Hay muchas costumbres que no sabemos mucho de ellos y este festival nos da una oportunidad para aprender de estas cosas que son nuevas y interesantes. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a limpiar los chakras, son puntos energéticos que está aquí adentro en el cuerpo. Podemos pasar toda una vida preguntándonos, ¿por qué no soy feliz? Hay muchas cosas que yo voy a sentir que te voy a decir. Una eternidad buscando la armonía fuera de nosotros mismos. Este segundo chakra tiene que ver con los falsos dioses. Se ha preguntado cómo se puede unificar el cuerpo, la mente y el alma para lograr la felicidad. Esto también lo vas a sentir. Un buen inicio es dar servicio a nuestro sentir. Igual mucha gente piensa que porque va a misa y escucha todas aquellas cosas bonitas de Dios, con eso tiene. Pero es como alimentar el cuerpo, uno alimenta el alma. Lo único que voy a hacer es voy a poner el péndulo sobre la cabeza, voy a hacer una limpia de aura. El alma se alimenta con meditación, con autoanálisis, preguntándose qué le hace feliz. Hace falta, total, un abrazo, algo. ¿Se ha preguntado usted cuál es su misión en esta vida? O uno encuentra cuál es su misión en la vida cuando uno se puede sentar o se puede poner a hacer cosas y que el tiempo se le vaya volando. Lo que vas a hacer es que vas a barajear las cartas 7 veces, nada más para que las cartas tengan tu energía. En el mundo nos enfrentamos a sentimientos poco productivos, limitantes, que solamente entorpecen nuestra armonía y crecimiento. ¿Por qué siento envidia? Ay, porque siento que yo no lo puedo tener. Porque entonces todo aquello que la otra gente tiene, yo digo, mira, él sí la tiene, yo no puedo. Cualquier sentimiento negativo bloquea nuestro avance, nuestra armonía y espiritualidad, sin dejar de tomar en cuenta la salud física. También debe tener coherencia lo que pensamos con lo que sentimos. Si yo puedo pensar que sé, a la diferencia de saber que sé, puedo pensar que soy muy inteligente, pero de repente yo sé que pues, nomás le hago vea para no verme tan mal. O al revés, puedo yo creer que no soy tan inteligente, pero porque lo siento aquí, sé que lo soy. ¿Cómo conectar la mente con el espíritu? Ay, tienen que tener un meeting. Y de hecho es el meeting de los tres, una juntita de los tres. Mente, cuerpo y alma. No quiere decir que no lo hayas vivido de chica. El cuerpo es el tablero que nos indica cuáles son nuestros pensamientos y cuáles son las conclusiones a las que llegamos, tal vez en forma inconsciente. 2, 3. Por ejemplo, la frustración de un trabajo que no le gusta. Todo se puede cambiar, pero si tú piensas que no lo puedes cambiar y te tienes que quedar ahí, cambia la manera en la que lo ves. Bendito Dios, tengo trabajo. Bendito Dios, puedo venir, respiré, caminé, llegué, mantuve a mi familia. Cambio la manera en la que lo veo. Y entonces, aquel trabajo, lejos de ser una carga, empieza a ser aquella cosa de felicidad, porque por lo menos, bendito Dios, lo tengo. ¿Se ha dado cuenta que siempre decimos tener la razón? Culpamos al mundo en gran medida de lo que nos pasa. No te gusta lo que ves allá afuera.
cambie aquí. La gente tiene mucho ahorita en este tiempo decir, es que él me hizo sentir mal, es que él hizo esto, es que... Y apuntamos dedos gratis. El dedo es acá. La abundancia viene en la salud y en el amor. Corazón va a empezar como que a palpitar un poquito más rápido. En pensamientos productivos. Yo lo visualizo aquí, lo siento aquí, lo tengo aquí. Si lo visualizo, no lo siento, no lo tengo. Usted decide si se siente feliz. Ya estás consciente de lo que tienes que hacer. Enojado, abundante o miserable. Hoy es mi día. Yo no vine a este mundo a ver qué pasa. Vine a hacer que pase. Y mientras yo no lo haga así, nadie lo va a hacer por mí. Dar el primer paso para ir al gimnasio no es cosa fácil. Hay que hacerlo convencido y alegre para que haya resultados y sea disfrutable. Observe esta rutina de 30 minutos diarios. Todos los ejercicios son básicos, lo que vamos a hacer el día de hoy son básicos, pero a la vez se pueden hacer un poquito más intensos. Primero empieza a soltar el cuerpo hacia enfrente. Comenzamos con un calentamiento de 5 minutos. Haciendo movimientos lentos para que el cuerpo entre en calor. ¿Quién puede hacer estos ejercicios? Cualquier persona, lógicamente, que esté activa o si no es activa, si tiene algún problema médico, que el doctor le ha dado un documento donde certifica que está apto para hacer ejercicio. Unas mancuernas que son de 5 libras porque es tu primera ocasión que vas a hacer este ejercicio. Los ejercicios pueden variar el grado de dificultad para principiantes, intermedios y avanzados, y cualquiera los puede realizar. Porque aquí voy a poner tu nombre para comenzar. Vamos a hacer 5 ejercicios diferentes, 1 minuto cada uno. Tu desplante. Descansando 10 segundos en cada cambio. Y comenzamos con las sentadillas. ¿Listos? Siempre respirando, activo y vámonos. Esto tiene cardiovascular, tiene resistencia, tiene también un poquito de lo que se le llama acondicionamiento físico. Perfecto. Vamos a empezar el segundo round. El segundo ejercicio es para los hombros y usted decide si pone peso o no. 20 repeticiones. La rutina de ejercicios continúa. Vea los desplantes que motivan a cualquiera a continuar. Perfecto. Ok. La gente piensa que si tengo barriguita y si tengo lo que me está colgando por abajo del brazo, si hago mucha resistencia se me va a quitar. No. El cuerpo empieza a quemar grasa donde tiene que absorberla. 5 libras, empieza a pesar después de 20 segundos, 30 segundos, ¿verdad? ¿No le gustaron las sentadillas? No se preocupe porque el siguiente ejercicio son las sentadillas activas. Vámonos y dale. Lo importante es no parar, no rendirse y seguir adelante. Así que nos vamos al paracaídas. No tengo energía hoy para ir a hacer ejercicio. Ahí es donde entra el carácter de la persona. ¿Qué tanto lo quieres? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y qué es lo que estás buscando? Al momento de hacer cualquier ejercicio es importante inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Es importante también el positivismo y las ganas de hacer el ejercicio. La mente podría ser un mal enemigo al momento de querer intentarlo. Por eso hablamos con expertos para tener esa fuerza de voluntad. Much like you would exercise your body, we do the same thing for your mind. Comenta Gina Cruz que así como se entrena el cuerpo, también se puede entrenar a la mente y se puede cambiar de actitud con ejercicios y terapia. So, ese es el metronome, te lo voy a poner en tiempo de 120. Nomás voy a ir al gimnasio por 30 minutos. Y ese se hace más fácil que decir, voy a ir todos los días. No, ahora nomás voy a ir 30 minutos. 1, 2. No todos saben que la mente puede cambiar. Un entrenamiento puede durar de 12 a 32 semanas y de 3 a 5 horas por semana y los resultados son espectaculares. Como asegura una joven que tiene problemas de retención a corto plazo, pero descubrió que anotarlo todo sirve para no olvidar los compromisos. Tengo mi iPad y ahí está el calendario y ahí apunto cómo tengo clases y a qué hora me van a tocar. También intento ir al gimnasio mucho. Thank you for calling Learning RX. How can I help you? Pero ¿cómo apoyar a quien no tiene fuerza de voluntad? No les digas como cosas negativas. Diles lo que hicieron bien y diles, mira, qué bueno trabajo hiciste ahora en ir al gimnasio, nomás 15 minutos. Perfecto. Pero mañana lo puedes hacer 30 minutos. Eso, la oxigenación. La motivación debe ser a diario, permanente, y los resultados le van a sorprender. Cuerpo sano en mente sana.
Nuestras emociones y pensamientos nos pueden llevar muy lejos o hundirnos tal vez en la tristeza y depresión. ¿Por qué siento envidia? Ay, porque siento que yo no lo puedo tener. Y el momento para poder quitar la envidia de mi vida es el decir, si tengo a alguien tan grande que me está mandando aquí es porque también me lo puede dar a mí. Yo opino que, no sé, es gente floja, que no le echa ganas y empeño al trabajo. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, yo voy al trabajo y no me gusta lo que estoy haciendo. Cambia la manera en la que lo ves. Bendito Dios, tengo trabajo. Bendito Dios, puedo venir, respiré, caminé, llegué, mantuve a mi familia. Cambio la manera en la que lo veo. Entonces, aquel trabajo, lejos de ser una carga, empieza a ser aquella cosa de felicidad, porque por lo menos, bendito Dios, lo tengo. Sí, no te gusta que tu trabajo necesito cambio por otro trabajo. Y es muy importante disfrutar del trabajo. Vámonos. Agarras aire. El ejercicio es importante para la salud física y mental, pero también lo es la alimentación. La dieta es bien importante. Mucha gente dice que, muchos entrenadores dicen que el entrenamiento es 40% ejercicio y 60% la dieta, pero siempre les digo que es 110% que sea una obligación. Sí, se pueden conjuntar, claro. Las dos son hermanos para tener una buena salud. Much like you would exercise your body, we do the same thing for your mind. Comenta Gina Cruz que así como se entrena el cuerpo, también se puede entrenar la mente y se puede cambiar de actitud con ejercicios, terapia y un entrenamiento mental. Pero yo pienso que cuando logra una, si una persona es disciplinada, logra, aunque no tenga ganas, lo va a hacer. Entonces primero empieza a soltar el cuerpo hacia enfrente. Recuerde, cuerpo sano en mente sana. Haga ejercicio, coma saludable, piense positivo, viva feliz. Eso. Cuesta el mismo trabajo pensar positivamente que hacerlo de otra forma. Jorge Núñez, Noticias 41, Univisión.